Xandinho, Solange, Riquelme. Golzi, aviões do forró na minha casa. Eita, valeu, Bertinho. Pressão, oh, pressão. Vale, avião. Estamos com Karina Tomasin, estilista, Xandinho, cosmetóloga, Solange, próximamente esteticista. Y nos va a contar un poco sus aventuras de estos 20 años que le está dando fuertemente a todo lo que sea perfeccionamiento. Hace aproximadamente 20 días, los 20 días próximos pasados, ha asistido a la ciudad de Rosario, después Buenos Aires, y ella nos contará esa experiencia increíble de lo que es perfeccionarse en lo que es estilo, estética, belleza. Bienvenida, Karina. Gracias, Beas. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Y buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, te cuento y les cuento a la audiencia que participamos de un show que vino una embajadora francesa de L'Oréal en Rosario, más o menos hace 20 días, donde ella hizo un show y mostró toda la moda, lo que se está usando. Al día siguiente también concurrimos al Centro Técnico de L'Oréal, donde tomamos un privado de corte. La verdad, muy... Perdón, Karina, ¿qué quiere decir un privado de corte? Siempre que es privado, para nosotros es como 15, 20 personas, 15, 20 peluqueros, donde interactuamos con el que está enseñando. Nos dan cabezas, muñecas, pero con pelo, no pelo de muñeca, sino un pelo así como... Casi parecido natural. Exacto. Entonces, están ahí al lado tuyo para las técnicas, para cómo va la tijera, cómo, porque a pesar de los años que uno tiene encima en esta profesión, siempre se aprende algo nuevo. Y es como más perfeccionado el curso, ¿no? Por eso el privado está bueno. Claro, privado, porque se concentran son pocas personas, claro. Y te van controlando. Exacto, porque debe ser un estado de estrés tremendo, ¿no? Y uno tiene sus nervios, ¿no? Porque más allá, hay profesionales muy buenos al lado tuyo y bueno, todos estamos así como aprendiendo y poniendo lo mejor de uno, y te observan de cerca y te corrigen, pero todo bien, es un clima hermoso. Hubo profesionales de Resistencia y también de Buenos Aires. Van como los clientes de L'Oréal, los que eligen hacer esto, ¿no? Porque por ahí no todos les interesa o no todos quieren. Claro. Pero bueno, gracias a Dios, yo siempre que pueda voy. Y estuvimos ahí también, como era al otro día del evento de la embajadora en Rosario, el otro día en Buenos Aires, como que hicimos todo claro, junto, porque claro, ya que íbamos, no, nos vino al pelo. Sí. Y uno está en contacto con grandes profesionales, entonces es como que lo que pasa en Buenos Aires está pasando por ahí en nuestros salones acá en Resistencia, y para nosotros es un orgullo porque estamos con lo último. Claro. En moda, en color, en corte. Si bien era de corte, pero el día anterior se vio, claro, también color. Claro, lo segundo. Claro. Exacto. Sí, porque se ve el color en las imágenes, el color. ¿Cómo fue el show de Rosario? Muy, muy bueno. La verdad que Leticia es una persona muy sencilla, tiene una capacidad y un profesionalismo que transmitió, y a lo último es como que nos emocionamos todos de la manera en que ella peinaba y ella hacía... Se ven las fotos en el estrado, en el escenario. Sí. ¿De dónde es Leticia? Es francesa. Ah, francesa. Sí, ¿y cuál sería su rol? Y ella, o sea, llega un momento que son tan buenos, digamos, alguna palabra, ¿no? Que L'Oréal es como que la empresa lo trae a la Argentina, la trae a ella, porque en este caso es mujer. Sí. Y hace que dicte estos cursos acá y en otras partes del mundo, pero por la capacidad que tiene ella. Claro, entonces viene como una embajadora. Exacto, ellos lo llaman así. Ajá. Y muestra todo lo que se usa, pero al criterio de ella, ¿no? Es como que ella pone su estilo al color que se usa, al corte que se usa, y obviamente hace un show que por ahí habrá peinados que no, uno no lo va a usar un lunes a la tarde o cualquier día, porque ya es muy fantástico lo que hace, pero nosotros que somos todos colegas los que estamos ahí, te transmite esa emoción y esa cosa que es nuestra profesión, que es el arte y la creación, que es claro. Maravilloso verla realmente.
Qué lindo. Y estuvo, la verdad, muy emocionante. A lo último, nos levantamos todos a aplaudirla y casi lloramos porque fue una cosa muy, muy emotivo lo que hizo. Claro, porque es decir, de alguna manera, lo que podemos lograr. Sí. Porque, está bien, iban viendo lo que ella les mostraba dentro de su show, pero también ustedes iban probando previamente lo que podrían llegar a hacer. Entonces, es decir, ¿somos capaces de llegar, de lograr esto? Sí, somos capaces. Sí. Si seguimos perfeccionándonos, por supuesto. Sí, seguro que sí. Y el, los que estamos en el tema de pelo y creación, y que una mecha la pones para allá y un recogido lo haces para acá, y realmente te llegaba lo que ella quería transmitir, sí, la emoción que es esta profesión, que no, que cuando uno la ama realmente es hermosa. Sí, uno va creciendo y además va como disfrutando, porque es un disfrute, ¿no? Sí. Disfrutando de los nuevos logros. Sí, sí. Porque en esto, como en cualquier profesión, es imposible quedarse. Seguro, todo, yo creo que siempre se aprende. Uno puede tener en todos los rubros, yo, porque bueno, estoy con esto, pero ahora se cumplieron 20 años y yo creo que el día que tenga 30 años o lo que tenga, siempre se va a aprender algo, porque va a estar siempre el que sabe más y el que te va a transmitir. Y en el devenir, en la evolución de los días, las tendencias cambian. Sí. Indudablemente. Y sí. Eso hace que uno vaya al ritmo del de tiempo, la moda. Claro, del tiempo en que vivimos. Exactamente. Y como vos decías, encuentro, siempre dijiste que aquello que va con el cabello va unido a la ropa. ¿Se notó también en esta oportunidad? Sí. ¿Se sí, nota? Sí, sí, porque ella al presentar los peinados tan glamorosos, la ropa también era muy buena. Claro, era una conjunción perfecta. Exacto, aparte que buscan de que todo vaya acorde, como te contaba en el otro programa. Sí. Bien. Muy bueno. ¿Algo más para contarnos, Karina? Sí, que les quería comentar que estoy muy orgullosa por José Luis, el peluquero que trabaja conmigo acá en Villocampo, porque ha salido segundo y a mí me llena orgullo tenerlo en la peluquería. En Córdoba, en un evento, en una competencia de peinados. Así que asistió el fin de semana pasado, domingo y lunes, donde peinaban a varias chicas, peluqueros de otros lados, y bueno, y a él, por ser su primera competencia y que salga segundo. Se lo ve en Facebook con la princesa. Sí, 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 no salió. No, yo estoy orgullosísima porque, bueno, aparte es una excelente persona y está con nosotros en el staff, así que imagínate. Para mí, o sea que todo el staff de Karina Tomasín se está perfeccionando permanentemente, porque no hace muchos días atrás, quizás antes de lo de Rosario, viajaste también con Lu. Sí, con Lu, que le decimos Lu porque Luisana es largo. Claro. Con Lu fuimos a Rosario y bueno, y Macarena, que es mi hija, que está en Resistencia, junto con Mariela, que es otra chica. Macarena fue al privado de corte, que fue también fue al de Rosario y fue al de Buenos Aires también. Así que a Macarena la podemos tener en cualquier momento con nosotros también. Y también, algún bueno. Sábado. Qué bueno. Entonces, el staff de Karina Tomasín a pleno en novedades de corte, de peinado, de color. Sí. ¿Eh? ¿Es sí, así? Sí. Y bueno, y la otra cosa linda que me está pasando, que ahora también voy a ser esteticista. Ya para el 6 de septiembre me recibo y termino ya un curso hermoso, porque como soy cosmetóloga lo pude hacer en Resistencia, también un poco porque estoy allá, estoy más cerca de un montón de cosas, claro. ¿No? Me abre más caminos y bueno, incorporamos toda la parte de estética en la peluquería. Bueno, y la traes a Ocampo también. Y la traigo a Ocampo, sí. Bueno. Por ahora el día sábado, después veremos, pero el día sábado es el día que estoy yo, porque los chicos no hacen esto, pero lo hago yo, así que bueno, vamos viendo cómo... Es personalizado. Sí, 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 porque tratamos de, bueno, que a la parte de peluquería y la parte de cómo incorporar más servicios, ¿no? Claro, está bien, y se es está dando porque, mucho eso. Sí, la estética ahora avanzó un montón y la verdad que aprendí
toda una rama nueva que está buenísima porque tiene que ver con la cosmetología que hacía antes, ¿no? Perfecto. Uh-huh. Bueno, Karina, todo el éxito del mundo en este devenir de tus 20 años, que vas haciendo muchas cosas para no decaer, sino evolucionar. Y por supuesto, en este nuevo emprendimiento de esteticista también te deseamos lo mejor. Bueno. Y muchas gracias por estar aquí. No. Hasta el próximo sábado. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos entre nosotros. Previamente, tuvimos la dicha de contar con Karina Tomasín, quien nos comentaba su gran experiencia en el show del que participó en la ciudad de Rosario y luego en Buenos Aires, respecto a L'Oréal. Y en esa misma instancia ella nos comentaba que se sentía muy orgullosa porque su estilista del salón, José Luis Escobar, del salón Karina Tomasín, también había vivido una experiencia increíble en la ciudad capital de Córdoba, en una convención y luego una competencia de peinados. Así que lo recibimos a José Luis, felicitándolo, sintiéndonos gracias. Orgullosos porque lo conocemos, somos parte también de su clientela, y le queremos pedir que nos cuente más o menos cómo fue esa experiencia, José Luis. Bueno, he llegado a la ciudad de Córdoba a través de una persona que me ha invitado, muy conocida en Córdoba capital, José Luis Elizondo. Y bueno, he llegado allá con a peinar dos modelos muy conocidas también, y bueno, con la cual me tuve que presentar con una porque fue la que mejor estuvo peinada. Se hacía un peinado de gala, un peinado de noche, de mucho glamour. Así que bueno, me presenté con una modelo muy conocida que es Lourdes, y bueno, con la cual yo he sacado el segundo lugar. Y no es nada fácil. ¿Cuántos asistentes había aproximadamente? Éramos 10, y bueno, de los 10 quedamos 8, y de los 8 quedamos 3, yo ocupando el segundo lugar. O sea, hubo 3. Sí, 3. 3 lugares, primero, segundo y tercero. Exactamente. O sea, que estuviste en el segundo lugar. En el segundo lugar. Bueno, estamos viendo imágenes, así que ya vamos a saber quién es Lourdes y cómo lo viviste vos. José Luis, ¿una experiencia nueva para vos? Sí, es una experiencia nueva. ¿Tenés ganas de repetirla? Me encantaría, y bueno, estoy invitado nuevamente para irme a la ciudad de Río Cuarto a peinar unas modelos Jorge Ibáñez. Uh-huh. Así que bueno, me estoy preparando. Vas creciendo, sí, ¿no? Exactamente. Así que me estoy preparando para irme en octubre a Río Cuarto. ¿Cómo te sentís en el salón de Karina Tomasín, estilista? Una persona que tiene 20 años de trayectoria y que día a día se perfecciona enormemente para este salón como para el de Resistencia, y ustedes están formando un gran equipo en este momento. Sí, me siento muy contento, muy agradecido en el lugar que estoy, y sea la oportunidad que me ha dado ella, trabajar y atender sus clientes. Me siento muy contento, muy conforme con todo con todas las clientelas que hay. Así que bien, feliz, porque siento un cariño enorme por la gente, siento que me apoyan mucho. Bien. ¿Te gusta? Me encanta, me gusta lo que hago. Me gusta verla bella a una mujer, por eso amo lo que es la peluquería. Sueño con llegar a más allá de lo que logré. Bueno, y eso se está dando, José Luis. Entonces, gracias, bueno, a Dios. Tenemos que felicitarte, tenemos que agradecer a Karina Tomasín, que nos auspicia este programa, y por eso está como estás, por eso estás vos aquí hoy. Y desearle a los tres que componen este staff que crezcan día a día, que estos 20 años sean brillantes en todo sentido, y que cada día la clientela se sienta más cómoda y más feliz con ustedes. Por supuesto, de parte de entre nosotros, felicitaciones, José Luis, muchas por gracias. Ese segundo premio obtenido en la ciudad de Córdoba, nada menos con una competencia de peinado. Muchas gracias, muchísimas gracias, y a toda la gente. Con José Luis Escobar, estilista de Karina Tomasín, en Entre Nosotros. Seguimos.